La 1:39 del mediodía, me dice ella. Yo lo que he traído es la planificación del tiempo. Está bien, digo, está bien. Está bien para ella. Pero que se lo diga a los estudiantes, ¿eh? Que se lo diga a los estudiantes. Que estamos empezando el curso, amigos míos, amigas mías. Y hay que ponerse las pilas desde el primer día del curso, ¿no? Un día antes del examen. Así lo llevamos todo al día y vamos mejor a los exámenes. Ahora es cuando hay que ponerse las pilas. Tenemos con nosotros, para darnos los mejores trucos de cómo comenzar el curso, nuestra psicóloga. Más vale prevenir que curar, ¿eh? Más vale organizarse bien, que si no luego... que desorganizarse después, ¿no? ¡Ay, qué nervios! Al final, pues ahora es cuando empieza y es cuando tenemos que empezar bien. Claro, con los propósitos del curso nuevo y todo esto, ahora es cuando hay que coger una agenda y empezar aquí a planear bien el tiempo. Los propósitos de enmienda. con nosotros, sí. A veces sirven. Algunas veces, claro. Sí. Bueno, la mayoría de las veces, claro. La mayoría, ¿eh? Si lo llevamos bien y lo cogemos y lo intentemos bien, ¿eh? Pues con todos ustedes, María Zúñico. Muy buenos días. Buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, yo antes de hablar de todo esto, yo quiero darle las gracias a José Luis Arco, un profesor mío de la Universidad de Granada, que es el que me ha ayudado con todo lo que traigo aquí, que es un mogollón, ¿vale? Me hubiera gustado traer más cosas, pero no tenemos tiempo. Pues claro, él sí es psicólogo educativo, yo no me dedico a eso. Sé por lo que he estudiado, pero ya está, ¿vale? Entonces él tanto me ayudó a mí durante la carrera, no, vamos, a mí y a todos mis compañeros, ¿no? A gestionarnos mejor el tiempo, como que me ha ayudado ahora a prepararme todo esto. Entonces, bueno, estamos hablando de los estudiantes. Claro. Y a los no estudiantes también. ¿Cómo gestionarnos el tiempo? Exacto. Que nos cunda las 24 horas del día, porque cuántas veces hemos dicho, el día debería de tener más horas, claro. Porque no nos da tiempo, ¿verdad? Pues eso es importante, saberlos todo, ¿eh? Todo. Sacarle el máximo provecho al tiempo. Yo, de hecho, estaba mirándome esto y estaba diciendo, jolín, esto tendría yo que volver a sentarme a hacer como lo hacía yo, que yo lo hacía muy bien, como me habían adiestrado bien, pues lo hacía muy bien, y debería sentarme a hacerlo. Entonces, con el tema de los estudiantes, esto es para estudiantes universitarios, de bachillerato, de ciclos formativos, ¿vale? Se ha visto que una buena planificación y una buena organización del tiempo es el mejor predictor para el éxito académico. Más que la inteligencia y que la capacidad de cada uno, sino organizarse. Sí. Y organizarse, y saber cómo utilizar bien el tiempo. Exacto. ¿Vale? Porque no vale pegarse a tracones de 8 horas, que después tú te pones a mirar cuántas horas en realidad has estado estudiando y a lo mejor son 2. ¿Vale? Entonces, lo primero que hay que ver cuando nos vamos a sentar a estudiar, bueno, cuando me sentaba a estudiar, es el nivel de compromiso que tú tienes con lo que te vas a estudiar y el esfuerzo que tú quieres dedicarle, ¿vale? Porque hay asignaturas que tú dices, bueno, esta es una de libre configuración que no me interesa, yo lo que voy aquí es a terminar prontito, ¿vale? Entonces, pues a esa asignatura no le tienes que dedicar lo mismo que a una asignatura que te guste, te interesa, con la que te sientas más comprometido, ¿vale? Después, lo más importante, siempre en el mismo sitio, y fuera distractores. Es decir, a mí la gente que me dice, no, yo es que solo estudio con música, me saca de mis casillas, porque la música distrae. Dice, no, pero yo no escucho la letra. No, pero es que se ha demostrado que aunque la letra está en inglés, tú estás procesando lo que estás oyendo. Entonces, fuera música, fuera internet, fuera móvil, y eso, si hace falta, si se comparte piso, pues un cartelito de no molestar o decírselo a los compañeros de piso, ¿vale? Que eso es un tiempo para nosotros, para estar ahí estudiando. Compras una agenda, ¿vale? No hace falta estar tan loca como yo, que tengo 3, ¿vale? Una para cada cosa. Pero tener una... Uno es demasiado y otro nada. Claro, es que una es para la vida profesional, claro, otra... Claro, personal. Claro. Y entonces, una vez que tenemos la agenda, ahora viene la parte de volverse un poco loco, ¿vale? Lo primero que hay que hacer... Ver realmente las horas al día que tú tienes libres para estudiar. Es decir, quita las horas de sueño, quita la hora de ir al centro de estudios, el tiempo que tardes, el tiempo que estés allí, el tiempo que vayas al gimnasio, el tiempo que vayas a que estés comiendo, el tiempo que tardes en ducharte y en arreglarte. ¿Sabes? Empieza a quitar, a recortar. ¿Sabes? Entonces ahí ya tienes una serie de horas que son realmente las horas que tú tienes disponible para el estudio.
Y ahí es donde tienes que meterlas. Hay que ser lo más realista posible. Y esas son las que tienes que aprovechar al esas máximo. Son exacto las que tienes que estar estudiando. Mm-hmm. ¿Vale? Hombre, también las horas de ocio depende de cómo las tenga organizadas cada uno, pero hay gente que a lo mejor le gusta, prefiere en vez de salir los fines de semana y pegarse el sábado y el domingo a piñón, pues prefiere salir 2 horitas todos los días. Entonces eso a criterio de cada uno. Una vez que se ha hecho esto, que juro que se quedan libres como muchos 4 horas. ¿Sabes? Más pues, no. Más no, porque es que, sobre todo, si estás ya asistiendo a clase, te pasas a lo mejor toda la mañana ya. Terminas de comes. Claro, por ejemplo, vas a la universidad a las 8 de la mañana, regresas a las 3 de la tarde. Claro. Eso es el día que no se cae algún profesor. A las 3, comes a las 4. A las 4, que si pega una cabezadita después de levantarte, vamos a suponer a 5 de la tarde. Que si tengo que preparar todas las cosas para ponerme a estudiar. Eso ya son otros 15 minutos más. Es que por eso te digo que es que hay que ponerse muy cuadriculado. Bueno, las 5 de la tarde, las 5 y cuarto. Claro. Empiezo a estudiar a las 5 y cuarto. Claro, ahí es bueno, donde meriendo. Empiezo a las 5 y media, si no es lento. 5 y media. Luego, a las 7 y media, a las 8, se va al gimnasio. Hasta las 10 y media o las 11. Que ya tienes que estar cenando para pa acostarte. Claro. Para el día siguiente. Claro. A las 11, bueno, pues llega del gimnasio, 10 y media, llega del gimnasio, te ducha, cena, 11 y media a las 12. Ya está. Ya está el te día. Te tiene que acostar, porque como claro. Te quedes levantado. O no. Estudiando, chateando, haciendo algo que no debe. No, como. Pues entonces por la mañana, cuando te levantes a las 7 para ir a estudiar, no va a estar concentrado ni con todos tus sentidos puestos en lo que tiene que tenerlo puesto. Además, hay una cosa que está clara. Los estudiantes o cualquier persona que tenga un trabajo muy cognitivo, más que físico, descansar es imprescindible, ¿vale? O gente que tiene un trabajo físico pero que requiere una concentración por la peligrosidad del trabajo y todo esto, dormir es indispensable, ¿vale? Y tener un descanso de calidad. Entonces, eso, tú te has puesto a hacer más o menos un estándar de horas. Claro, es que ¿cuántas horas tiene? ¿En eso cuántas horas hay para estudiar? ¿3? Muy pocas, 2 y media o 3. Claro. Pues esas 3 horas hay que estar ahí dando el callo. Claro, pero sin distracciones ninguna. Exacto. Y diariamente. 6 días a la semana. Los 6 días a la semana. Un día para descansar. Seis días a la semana, esas 3 horas, sacarle el máximo provecho posible. Exacto. Repasar lo que han dado en clase y prepararlo del día siguiente. Exacto. O yo qué sé, o ahora con el crédito europeo. Lo que pasa es que yo ahora mismo eso no sé muy bien cómo va porque a mí me cogió la adaptación. Con el crédito europeo hay muchísimo trabajo por parte del alumno. Entonces, pues, no es como cuando yo empecé la carrera, que era los exámenes son en febrero y en junio y en septiembre. Y punto. Y ahí es donde tú tienes que dar el callo. Ahora tienes, aparte de los exámenes a lo mejor, tienes que ir entregando trabajos, por lo tanto, eso son horas de estudio que tienes que estar invirtiendo en eso, ¿vale? Entonces, en función de todo esto que venimos hablando, vamos a organizar las asignaturas como hay que estudiarlas, en función de la cantidad de trabajo que implique esa asignatura, en función de lo densa que sea, la fecha del examen o la fecha de la entrega del trabajo, ¿sabes? Hay un montonazo de variables que nos hacen poner a unas asignaturas antes que otras, claro, que claro, nos guste o no nos guste. Claro. ¿Vale? Y entonces esto lo pone tal cual donde me he documentado. Dice, hay que diferenciar el trabajo que duele del que no duele. Y con el que duele, que es el que nos importa. Porque el que no duele, pues mira, es un poquito más. No, pero el trabajo que no duele también forma parte del estudio, que es recopilar los apuntes que te faltan, sí, buscar la información, menos trabajo. Hacer los esquemitas, subrayar, buscar en internet no sé qué, que no sé concretamente lo que significa. Eso es trabajo que no duele. El que duele, que es el que no entiende. No, el de resolver problemas y memorizar. Ese es el trabajo ese que duele. Ese es el que duele, ¿no? Y ese hay que intentar que por lo menos 15 minutos caigan todos los días de estudio, del trabajo doloroso. El de memorizar. Y el de resolver problemas. Y resolver problemas. Esto es estándar para todo tipo de estudios. Sí, sí. O sea, por ejemplo, en mi facultad poco, ¿no? De resolución de problemas, era más. Entonces, una vez visto todo esto, establecemos el orden de estudio de las cosas. Esto yo estoy hablando de todos los días, ¿eh? ¿Vale? Establecemos el orden de las cosas. En función de una cosa muy importante también, que es el perfil de concentración que tengamos, ¿vale? Porque tú puedes tardar mucho en concentrarte, pero estar concentrado mucho tiempo,
o puedes tardar poco en concentrarte, pero que tu concentración sea, tu atención nada más que pueda estar focalizada media hora, tres cuartos de hora. Entonces, en función de eso, ahora tienes que repartirte el trabajo. Una vez que has hecho los montoncitos de antes, pues tú dices, vale, yo me concentro súper pronto, pues me voy a poner lo más difícil al principio, después lo intermedio y termino con lo fácil. Yo tardo más en concentrarme, pues empiezas por lo intermedio, sigues con lo difícil y terminas con lo fácil. ¿Vale? Esto en función de cada uno. Eso hay. Ya vamos llegando a una edad en la que tú sabes que a lo mejor te pasan los primeros 15 minutos así. Claro, ¿no? ¿Y dónde tienes tú que emplear más tiempo? Claro. Eso como cual, eso es que es una profesión. Exacto. Es como cualquier profesión, ¿no? Tú sabes en lo que tienes que emplear más tiempo y en lo que te tienes que profundizar más, ¿no? Que en otras cosas que son un poquito más livianas, ¿no? Porque todo el mundo lo sabemos, ¿no? Y esa es la profesión de los chicos y chicas, estudiar. Un truquito. A ver. Ir cambiando. ¿El qué? ¿Vale? Las cosas que estás haciendo. Es decir, hemos dicho que está el trabajo que duele y el que no duele. Uh-huh. Y el que duele, todos los días tiene que caer. Entonces, si acabas de hacer, te acabas de poner a hacer, yo qué sé, problemas de física que te cuestan sangre, pues después te puedes poner a subrayar un tema de otra asignatura mucho más liviana y todo esto. Que te despeje un poco, ¿no? Claro. La concentración, ¿no? Que tampoco vamos a estar al 100% del tiempo porque eso no hay nadie que lo aguante. Si tenemos que hacer trabajitos de estos de 100 páginas, aquí por puntos, ¿sabes? Dividir las cosas es básico. Porque es que si no, claro, el árbol no te impide ver, ¿sabes? Te atorrullas con todo lo que te viene encima. Entonces, nada, ir fijando pequeños objetivos. Y después, esto es, en psicología es el principio de Premack, se llama. Para el resto del mundo es la ley de la abuela. Te comerás el helado si te comes las lentejas, ¿vale? El premio. Exacto. Entonces, la historia es, empieza por lo que menos te gusta y prémiate al final, que además al final es cuando estás más cansado, cuando estás menos atento y todo esto, prémiate al final con lo que más te gusta. ¿Vale? La recompensa. Que mira que es una tontería, que al fin de cuentas estás estudiando igual. Sí, sí, sí. Pero es verdad, es verdad. Otra cosa importantísima, las metas. Las metas que nos establezcamos a la hora de ponernos los horarios, ¿vale? De yo voy a estudiar 3 horas, pero hay que ser realista. Y son 3 horas o 3 horas y media que son para estudiar. Me voy a estudiar 2 temas todos los días. ¿Sabes? Pues son 2 temas. No vayas a decir me voy a estudiar 20 temas todos los días porque eso es imposible, ¿vale? Y también hay que tener muy en cuenta la importancia del tiempo de ocio, de eso, del gimnasio o de irse a escuchar un concierto y todo esto, ¿vale? Y a partir de aquí ya, una vez que ya hemos visto todo esto, ya el horario va a haber cambiado con respecto al primero que nos hemos planteado. Claro, es que también tiene que ser flexible porque salen imprevistos, ¿no? Claro. Como ir al médico o que ocurra algo, ¿no? Pero bueno, luego te desquitas y te pones en otro momento, o te lo quitas al tiempo de gimnasio, en vez de 2 horas, vista de 1 hora, ¿no? Y se lo emplea lo más importante. Hombre, eso también es, hay una cosa que es obvia, es cuestión de prioridades. Hay gente que prefiere estar de cañas que estar sentado estudiando, hombre, yo también. O sea, pero a largo plazo, para mí es mejor estar estudiando que estar de cañas, ¿vale? Hay que recompensarse, cuando se hagan las cosas bien, hay que recompensarse, ¿vale? Ya somos todos mayores, esto no digo yo lo mismo que con los niños, que a los niños digo ni cosas ni comida. Pues bueno, si te has terminado de estudiar una asignatura que es un tostón y te apetece irte a tomarte un helado, te vas a tomarte un helado. O lo que sea, ¿sabes? O salir a dar un paseo, o, ¿sabes? Cosas o comida, me da igual, ya eres mayor. Por favor, no alcohol, no tabaco, porque eso está muy feo, ¿sabes? Pero que sí, que darnos premios nada más que por haber cumplido con nuestro deber, ¿vale? Lo que he dicho antes, 6 días en semana. Normalmente, ¿qué es lo que hace todo el mundo? Domingo libre, ¿no? Sale el sábado por la noche, domingo libre. Y descansitos cada hora, 5 o 10 minutos. No cada 5 o 10 minutos de estudio, una hora de descanso. Vale, una vez hecho esto, probar el horario una semana. Y se va reajustando. No apuntar nunca nada en el horario que no vayamos a hacer. Es decir, una persona que a lo mejor se ha propuesto para este nuevo curso pasarse estudiando 3 horas al día porque se ha sentido súper realista y 2 horas al día de gimnasio, una persona que no ha ido jamás al gimnasio, que va a ir al gimnasio todos los días 2 horas. No se lo cree nadie, ¿vale? Entonces, esto es como todo. Los hábitos hay que ser lo más realista posible. Lo mismo que
quieres instaurar el hábito del estudio, tienes que instaurar el hábito del gimnasio. Entonces no te reserves todos los días 2 horas para el gimnasio cuando al final vas a terminar yendo 1 hora cada 2 días, ¿vale? Y una cosa que esto a mí cuando me lo dijeron me tocaba mucho las narices porque yo soy muy de esto. Rapidita, sí, que nos vamos. Las horas que se pierdan en un día no son recuperables. Que eso es en plan de, si tienes 3 horas para estudiar, son 3 horas para estudiar ese día. Que eso es. Y la verdad es que no se recupera, no como se las pierda, ¿eh? Claro que no. Pues María, nos vemos la semana que viene, ya sabemos el tema, para que estemos preparados y atentos. Ansiedad de tenerte en mis brazos musitando. Pues nos vemos la semana que viene. 5 minutos para llegar a las 2 de la tarde y nosotros nos vemos mañana. Será a las 11 en punto. Sean felices. Mañana les espero. Soy esa clase de mujer que se te cuela entre los pies.